Y ya se me cayó una carilla. ¡Ay! ¿Cómo andan? Muy buenas tengan, muy buenas las tengan. Vamos a arreglarnos para un show que vamos a tener ahorita. Va a ser el show más cómodo de mi vida, yo creo. Porque no me puse nada de truco. Sí, mi amor, gracias. Está buenísimo, ¿eh? Qué lindo. Y ahorita te voy a traer el pago prestado. No te preocupes. Gracias. Cantarito. Ay, me estaba diciendo que va a ser el show más cómodo, yo creo, de mi vida. Porque voy a salir en sandalias. Lo que pasa es que el lugar es puro pasto y me voy a acabar mis tacones. Me voy a acabar los tacones. Dejen, pongo aquí la lucecita. Este es perrísimo, luego les voy a platicar de qué se trata. Ahí está. Y puedes venir al show, traigo mi pestaña postiza. Puedes venir echándola. Y pues tengo que decir algo. Ah, ahorita con el chavo que viene conmigo, si quieres. ¿A ese lo doy? Sí. ¿Ahorita o ya no? Cuando guste, cuando guste. Ah, bueno, ya le doy la pendiente. Sí, no, no te preocupes, sí. Sí, 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 no hay problema. Gracias, ¿pues algo quieres? Sí, no, no, estamos bien, estamos bien. Él se encarga ahorita ya de todo. Gracias. Ay, les decía, y si sí, ya me vieron ahorita que me estén pagando aquí enfrente de ustedes. Ay, les decía que hay pasto, entonces traigo mis tacones perrísimos, por cierto. Pero imagínense, se va a acabar, se va a pelar todo ahí, ¿no? No, 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 eso sí que no. Eso sí que no puede estar pasando. Y les puse la luz aquí de este lado porque acá hay un foco que luego da mucho el frío. Qué frío está haciendo, no saben qué frío está haciendo. Y ya tengo preparado un 90%, ahorita me voy a poner la peluca. Déjenme ver si eché el spray. Que también luego les voy a platicar de esta marca, está perrísima. A ver, permítanme. Vamos a cambiar ahorita acá porque hay un chiquillo que no está viendo de qué. Le voy a usar este vestido. Que ya saben, son las réplicas exactas de los vestidos de Jenny. ¡Ay, chiquillos! ¡Ay! Las pulseras, los aretes. Esta que está más grande. Estas son más grandotas. Esa es perdición. Y cómo que se va a traer la peluca. Me debería de poner esto al último, pero no. No lo voy a poner una vez. Que luego le batalla. Tengo el agujero bien cerrado. ¡Tengo el agujero bien cerrado! ¡Ay! Me pellizqué el oído. Que diga la oreja. Está muy bonito este lugar. Es una casa de campo. Muy mona. Imagínense que me contrataron para un bautizo. Es un bautizo. Ahí está, nada más que el DJ que iba a tocar conmigo, pues resulta que se le encimaron los horarios y se tiene que ir a otro lado. Ahorita a trabajar y pues yo tuve que traer mi bocina, mis micrófonos y todo. Bueno, el chiste es sacar la chamba. La chamacu, chamacu. La pelucona. La pelucona de mujer. Oye, ¿cuánto cuesta la mandé?
Ya está. Okay. ¿Qué te noto en el computador? No te lo puedo decir, déjate la nota. Porque estamos en transmisión. Ponte, mete la B. Así tal cual, ¿eh? La contraseña. Oye, ahorita que acabes con eso, ¿me ayudas con lo del vestido? Sí, nomás déjame instalarme todo ya. Instalando y ya me voy a ayudar. Lo que me tiene tensa son los chiquillos. ¿Por qué? Pues por... No, pero los chicos están acá. No creo que vayan ni para allá. Pues ahorita vemos. Sí, vamos. ¿Con tu pelo? Me estoy empatando la... Ahorita me voy a poner spray. Que no se va a verla hacia adelante. Tan chaval. Me hice una vez, andando. Hechizando. Pues es una goma, literal. Literal es una goma. Me la debería de pegar, pero como después de aquí me voy a ir al bar, voy a, no me, o sea, quedó el pegamento y así, y como voy, llevo chongo, entonces voy a ir con la frente destapada, y no puedo estar ahí, no tengo tiempo más bien para lavarme otra vez. No sé si me la amarro bien porque me voy a quedar la chica sin pelo ahí afuera. Que me digan, ¡es Xochitl! Xochitl está pelona. Ay, no la agarré. Aparte las uñas ya me duelen mucho, los pies están muy largas y ya a mí se me cayeron algunas. Algunas tengo cita para que me las arregle. Los niños me tienen tensa. Porque mi show no es para niños. Y luego los papás se atacan cuando dices alguna blasfemia. No era como arreglarse en su casa. Pero como según eso era muy lejos, dije, no, mejor nos vamos y prefiero llegar a que me anden presionando al rato. De que dónde vienes, así. Aparte es acá por Cajititlán y son las fiestas. Son las fiestas, entonces ahora. Que eso es como una goma, bien. Pero perrísimo. Ay. A ver si no se cae.
mi cargador, la crema, esta sí la voy a dejar acá, pero esta aroma. Ay, no sé si puedo fumar aquí, pero no, no voy a fumar porque estoy en la transmisión. Vamos a ver fumando aquí enfrente de ustedes. Me busca porque la qué rico los cantaritos. Ay, fíjense que parece evento, me acaban de contratar ahora que andábamos allá en Los Cabos. Oye, mande. Pues nomás no. Tal vez igual. Pero es 11.59. Pues 11. Pero. Con mayúscula. Sí. Pues dale que. Tráela. Sí. Porque ha de tener el bloqueo de mayúsculas. Pues es que y ese, ya le piqué. Pero es que ha de tener el bloqueo de mayúsculas. Tráigame. Me imagino. No le sabe mover a una computadora. Ya me voy a quitar las pestañas porque traigo una que no mando. Hace mucho frío, muchísimo frío aquí. Estamos acá cerca de la arena BFG. ¡Échale, vampiro! No te voy a poner a funcionar la laptop. Pura mujer, pura mujer. Ay, la cámara ya se ve bien gordísima. Ay, manché la crema de crema. El codo para que no se vea cenizo. Me manché. Estúpida. Yo tenía un cuerpazo. Me manché aquí. Ya. Ya. Si quieres, enfócate en esta carpeta. ¿Tienes aquí ya sabes el intro? ¿El intro? No. Lo haces así como. Ajá. El intro e inolvidable. A ver, cárale, no sé. No, 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 no. Presentación Monterrey, está por acá. Tengo una cosa, sí. Lo quiero ver en. Ok. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo allá afuera? Ah, ya se va a poner. Ya no tengo pila aquí. Uy, se me acabó la luz. Sí, o sea, ahí están casi todas. Estoy tensa. ¿Por qué? Porque es un bautizo. ¿O primera comunión qué es? Fíjate, entonces todo. Todo, entonces. Ah, sí, las mujeres son una linda, las mujeres son una linda, se les nota ahorita. Oye, ¿cómo ves? ¿Saco las zapatillas o no? Porque es pasto, pasto o es pasto, tierra. Pasto, 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 pasto. ¿Sí crees que me linda? Pues ponte las y si no, pues los quito. O sea, que si ya te lo quito, ya me lo paso. Es que tengo bien feo los pies por la playa, mano. Ni modo que enseñar los pies ahí, ni modo que enseñar la gente. Los chiquillos andaban de morbosones. Es que no entiendo. ¿Qué entiendes tú? ¿Aquí no tienes el intro así? Sí, mira, salte.
No, en esta carpeta que me dijiste. Sí, sí está. Dale atrás. No, ya estás haciendo un... otra vez. Pues es que ya no van porque es... Pero es que le moviste algo. Estaba la lista como diferente. Ah. Aquí está, mira. Desde que se tiene un triple. A ver, y luego si le doy la otra. Sí. Ya. No, si es que. Es fácil para que no nos vayan a bloquear por la música. No se puede. No sabe, porque no nos vayan a bloquear por la música. Sí, es así. No, sí, no. Ahí era lo que me preguntabas ahorita. Sí, no, ajá. Es que la mía no se puede hacer eso. La mía tiene que hacer otra cosa. Ya, ok. Pues nada más que saltar el camino. No, pues eso acabó. Ya no. No, tú no, espérate, no sé si me pongan zapatillas o me pongan las chanclas, es que es pasto. Por lo pronto me entra al baño, ustedes no digan nada. Ahí es, me escuchan, me oyen, me sienten. Yo estoy feliz, feliz, feliz. Porque los tengo. Ay, hace mucho frío. El viento sopla. Qué frío hace afuera. Nomás me pican las casas de madera. Está padrísimo este jacuzzi, pero padrísimo es poco. O sea, padrísimo. Yo quiero uno así en mi casa. Yo quiero uno así. Me voy a tomar foto. Muero por uno así. En los escaloncitos y todo está muy nice. De hecho, me voy a poner así. Yo aguanto todo. Así le dije a mi mamá cuando vio que ya dejaba de ser. Tu amante o lo que tenga que ser. Ay, se me atoró. La pique. Porque si no, de todas maneras, sabes que me arrastra muchísimo. Pues ya nomás en cuanto a ellos. Pues en cuanto quiten su música, está fea de grupo firme. Pues es que yo no necesito que la quite. ¿Eh? Yo le tengo que decir a que la quite. ¿Ah, sí? Pues sí, porque se pone que son las 8. A ver. ¿Lo quieres doble o sencillo? Doble. No, pero por ahí. Él me pidió las canciones de Resulta y Mírame como en versión bandanal pop. No sé. Sí, están en banda. ¿Y lo mismo? ¿Las necesitas? Te las paso. No las tiene, pero el mismo ranchero. No, porque el ranchero es como de mariachi. Ahora quiero como ranchero. Yo se las puse. Es que sí están en. Son diferentes. Les digo que. ¿Qué es por ahí? Ah, ¿para ahorita? Sí, ya le mandé todo. ¿Usted tiene? Oye, ¿no se ve raro esto? ¿Por qué raro? No es la parte de arriba, ¿verdad? Es que siento que está ancho, ¿no? ¿Se hace forma? Sí. Es que traigo el panza. No, pues, o sea... Para que no se me baje. Igual le puedo dar una vuelta más. ¿Se la doy? Ah, no, te va a hacer culpa. No, porque si no le pongo.
un punto, nomás una vuelta. Pues nomás se ve el pliegrecito de la vuelta. Allí en este sí ya se notaba. ¿Y en el otro no se notaba? No. Ahí se ve una línea. Ay, ¿qué me se va a notar? ¿No? Bueno, entonces te pongo la canción. El intro, sí. Sí, por eso, el intro ya con eso. Pues vamos. Ojalá nos vaya muy bien ahorita. Éxito, éxito, éxito. Hermanas, éxito. Vamos al show. Me voy a esperar a que empiece el intro para salir corriendo como una loca de aquí. Luego les voy a platicar también de todos mis aretes. Esos están divinos. Son de un diseñador de Michoacán. De la Piedad, Michoacán. Olpa Accesorios. Perfume. No traigo perfume. ¿Qué les dije? Ya me empezaron a dar más nervios y ya no ando yendo nada. Ya no sé dónde están las cosas. No sé dónde quedó. Es que la bolsa está rota. ¿Quién me regaló una bolsa? Mira, me voy a salir a fumar. Lo que empieza mi show. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo. El gloss, ¿dónde quedó el gloss? ¿Qué les digo? Ya no encuentro nada. Ya no sé dónde quedó el gloss. Yo tengo las dos cosas en la mano. Ay, estoy como loca. Bueno, pues nos vemos. Mucho éxito. Adiós.